La diferencia se nota. Humana, sensible y siempre atenta a las necesidades de los hidrocálidos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Tras enterarse de la tragedia que vive una familia migrante de Rincón de Romos que sufrió un accidente en el estado de Chihuahua, la gobernadora Tere Jiménez no dudó un segundo en girar instrucciones para que fuese el gobierno del estado el que realizara los trámites y corriera con los gastos de traslado de los cuerpos de quienes perdieron la vida en el percance. Y además, se traiga aquí a los lesionados a continuar con su atención médica. No podemos dejar de ver la enorme sensibilidad política, pero sobre todo muy humana, de Tere Jiménez, la que contrasta con el alma podrida del alcalde de Rincón de Romos, al que por allá le apodan el Chulo. Por cierto, ayer el Chulo pretendió curarse en salud y al más puro estilo de Morena, culpar a los medios de tergiversar y falsear información. No se haga bolas, alcalde, porque en ese municipio todos saben que usted se negó a dar apoyo a la familia en desgracia. En Rincón de Romos todos lo conocen, saben que se ha dedicado a comprar fincas en el primer cuadro, saben de sus negocios inmobiliarios con nuevos fraccionamientos y saben lo que hace para llevarles agua potable. En Rincón de Romos lo conocen tan bien que todos saben quién pagó su campaña, así que mejor cúmplale a los rinconenses, apóyelos, ayúdelos, sea un poquito humano, aunque a veces lo podrido de su corazón se lo impida.